Amigos, estamos con Negadín Chaquetín. Esto es un previo antes de su cita, Negadín. Estoy ¿qué ansioso, tiempo estoy tiene ansioso. Que no sales con alguien? La verdad, te voy a ser sincero, güey. Yo tengo como unos 6 meses, güey. 6 meses que yo no tengo nada que ver con ni una muchacha, ni nada, ni citas, ni besos, ni nada, ni abrazos, ni nada. De nada. Pero ya imagino que ya tu corazón pues ya está compuesto, ya está listo para una cita, porque sí, me imagino que estás buscando también el amor, algo estable, algo bonito. Pues, bicho, casi 30 años, imagínate, yo ya quiero algo formal, quiero una chava que me quiera, quiero conocer a alguien que... con buenos sentimientos más que nada. Esa es la actitud. Pues bueno, nos tomamos la tarea de yo y el 2M de buscarte una cita. Nos llegaron muchos, muchos correos y pues elegimos a quien tal vez merece esa cita contigo, ¿no? Y pues bueno, Negadín, hoy es tu día. Te conseguimos una cita con alguien muy especial. Ojalá se pueda concretar algo. Espero y me hayan conseguido una chica, la chica adecuada, por así decirlo, que me guste, que tenga algo atractivo, que sea linda, que me haga reír, que sea, no sé, cariñosa. Yo quiero algo así, algo bien, pues ya. Negadín, te vamos a dejar que te vayas a tu casa, que te vayas a cambiar, te des un baño, te pongas elegante. Y pues te vamos a citar, te vamos a dar la dirección y ahí vas a llegar al lugar para que te puedas ver con la chica que te vamos a llevar. Dale, pues entonces los veo en un rato, chavos, no se despeguen. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuate. Nuevo video en el canal y si ya se está preguntando dónde está Negadín, dónde está Negadín. Si ya leíste el título, ¡una cita con Negadín! De todas las solicitudes que tuvimos, Don Metrín se encargó de elegir, le di chance que eligiera la cita perfecta para Negadín Chaquetín. El Huicho me dio el gran honor de elegir a esa gran persona, esa belleza de persona, ese corazoncito, no, ese corazón que va a enamorar al Negadín. Yo no tengo ni idea, sinceramente no quise meter la mano porque él me dijo que se encargaría de eso. Entonces yo ahora sí que, Negadín Chaquetín, espero que encuentres tu amor de todo corazón, que de verdad te enamores, de que de verdad que hagas una vida, que tengas una pareja, que tengas hijos, no sé. Sí, porque ya está bien grande, güey. Ya. Nunca le he visto una novia. No, fíjate que ni yo, pero creo que ya es tiempo de Negadín, entonces. Así que, amigos, no se despeguen del canal, entonces sin más que decir, Don Metrín, ¡vamos! Yo siempre he sido luchadora y el día de hoy mi meta es enamorar a Negadín. El amor no obedece reglas, simplemente sigue el instinto de una manera ciega y absoluta. La magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que suceda cualquier cosa. Desde que veo los videos de Somos Cacahuates, quedé impactada con Negadín. Siempre me ha gustado sus videos. Y la verdad estoy emocionada por la cita que voy a tener con él el día de hoy. En mis tiempos fui luchadora. Ahora estoy retirada. Me conocieron como la Pichi. Y pues desde hace mucho tiempo yo veo los videos de este niño. Somos Cacahuates. Y siempre me ha gustado. Y les prometo algo, Negadín será mío. Ya estamos en el punto indicado donde va a llegar Negadín y su cita. Yo sinceramente estoy intrigado porque no sé cómo va a venir Negadín. Es la primera vez y hace mucho tiempo que va a tener una cita. No sé si va a venir trajeado, si va a venir trajeado, no sé qué va a traer de comer. No sé, él no me dijo nada, pollito. Absolutamente pollito, un postre, no sé, yo me imagino algodón, que como... algodón, guineo. Te gustó el algodón en la boca, ¿verdad, sí, perro? Yo creo que como va a ser su primera cita, pues el güey va a venir así... bien formal. Bien formal, o qué va a traer. No me dijo nada, me dijo que me veía acá. Ya no creo que tarde el Negadín Chaquetín, entonces solo esperar Don Metrín. Y a darle. ¡Ey, ya, pe verga! ¿Qué pedo? ¿Dónde andas, güey? No, pues acá estamos, güey. Habíamos quedado. Por donde hay internet gratis, güey. ¿Internet gratis? Ajá. Ya sabes, ¿no? El camellón ese, ¿no? Ándale, aquí derechito estamos. Derechito, te puedes ir a la verga también. Aquí estoy, güey, no los veo. ¿Dónde? Aquí estamos. Derecho, tú camina derecho. Ya, amigos, viene el Negadín Chaquetín. Ya lo vimos. Viene de aquel lado, Amigos, ahí viene el pretendiente de la cita perfecta, el Negadín Chaquetín. Ey, yo pensé que iba a venir trajeado, la botanita. ¿Y qué pedo? ¿Qué tiene, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
Ey. ¿Qué tiene, güey? ¿Tiene nada de mal? Yo soy sencillo, güey. No voy a aparentar algo que no soy. No, pero es una cita. Había venido trajeadito. Una playera normal para que normal, güey. Y el refresco. Es que mira, te voy a ser sincero, güey. La verdad, si me atrae la chica, güey, la voy a llevar a tomar un café, güey. Ya no soy como tú, de que comprando pinches guineos. Ah, güey, yo guineito, papi. Nah, el Legadín más inteligente, no va a arriesgar tanto, no. Mejor lo que voy a hacer, si la chava me trae, la voy a llevar a un café que está por acá. Tomamos un cafecito, ajá, y platicamos. O aquí al parque. Relajado, caminamos por el parque. Pues la verdad, y si me gusta mucho. Puta, el Negadín salió más chingón, ¿no? Entonces, mira, te vas a poner en este banco, Negadín. Acompáñame. Ahí, ahí. Te vamos a tapar los ojos. No, vale, sí, bicho, sí, sí. No, güey, yo no quiero tantos misterios, güey. Te vamos a tapar los ojos, te voy a tapar los ojos. Y ya en cuanto venga, pues vas a sentir quién es tu cita que te consiguió. No, yo te lo conseguí, papi. Mira, mira, mira. Es la chava que me dijiste la vez pasada, ¿no? La universidad. Wey. Esa. ¿Neta? Es que, sinceramente, así está madre, así al Negadín le gusta una chava de una universidad desde hace mucho y pues ahora le conseguimos una cita con ella. Yo igual yo creo que es ella. Sí, si es ella. No voy a decir su nombre, güey. Ajá, sí, sí, sí es ella, de verdad. Bueno, muy, muy, muy guapa. Negadín, ya viene tu cita. ¿Dónde? Llegó la hora, llegó el momento. Estoy confiando en ti, ¿dónde? Ey, tápale bien los ojos, tápale bien los ojos. Ya, 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 ya. Ya viene, bien tapadito. Es hora de que salga la Mr. Peachy, porque así le dicen, la Peachy. Entonces, ¿así le dicen dónde? Así le dicen en la universidad, ¿no? La Peachy. Entonces, amigos, que empiece esta cita. Ahí viene la cita del Negadín Chaquetín. Mira, Ica. Viene la brasa nerviosa y entusiasmada, que ya lo quiere ver, ¿eh? Peachy, ¿cómo te sientes hoy en tu cita con Negadín Chaquetín? Me siento plena, feliz de saber que gané al meter una solicitud y aceptar una cita conmigo. Oh, mira, estás contenta. Te ve tu cara. Estoy que estás feliz. Peachy, te presento. El momento ha llegado, corazón. Por fin estamos juntos. 3, 2, 1. Te presento a la Peachy. ya ves, güey. ¿Qué pedo, Silvétate, dije pa' verga. Negadín, no. Tu cita ha comenzado. Ella debe ser su mamá de la Peachy. No, güey. Sí, Negadín, yo soy tu cita. Mira, desde que veo tus videos, estoy enamoradísima de ti. ¿No me crees? No, la verdad, no. Yo siento que va a venir a la muchacha a verme. No, en serio, rollo. Estoy enamorada de ti. Me siento acosado, bicho. Sí, Negadín, en serio, ¿no me crees? Estoy enamorada de ti. A la de lo tierno que eres. No, ya en serio, desde bicho. Que veo tus videos. Me están acosando acá, güey. No, ¿por qué? Mira, siempre me ha gustado lado tu pecho peludo. Bien sensual. Y esperé este momento tanto para estar contigo que lo voy a aprovechar cada instante que me quede estar contigo. Te puedo rasurar, mira, tu barbita tan bonita, tan guapa. Gracias, gracias por sus palabras, se las agradezco mucho. Esos halagos que me está usted diciendo, pero voy a aceptar la cita el día de hoy. Pues sí, no, que no la puedo rechazar, güey. No la puedo rechazar. Negadín, ya empezó tu cita, ¿cómo te sientes? Biche, ¿el dónde la consiguió? ¿Tú la conseguiste? No, yo sinceramente se lo dejé al dónde esta vez los correos. Te juro, güey, te juro que sí pensé que iba a venir la universitaria, güey. No, ella, güey, no manches. ¿Qué edad tiene, güey? No sé, sinceramente, pero bueno, ya aceptaste, hay que ya ir la cita, güey. Y pues, pero no, neta, sí se pasaron de lanza, biches culeros, güey. Pues ni modo, Negadín, entonces, vamos a tu cita, a ver qué tal. ¿Cómo te sientes, Negadín? Pues bien. Mira, es un lugar bonito, fresco, agradable para estar juntos. No me puedo quejar del lugar, estoy feliz de estar contigo. Me gusta mucho la naturaleza, los árboles, está fresco. Pero no seas tan tímido. No soy tímido. Rompamos el hielo. Pues ya estamos rompiendo el hielo al hacer la plática, ¿no? No, mira, podemos abrazarnos. No sé, que haya más intimidad entre tú y yo. Negadín. Tranquila. Listo. Pierde el miedo, mira. No tengo miedo. Tus pelos. No tengo estás miedo. Estás muy guapo. Pero ya, caminemos. Pues mira, ya deja de ser tan tímido, por lo menos agárrame la mano, ¿no? No, así no. ¿Cómo? Más romántico, niño. ¿Así? ¿Así? No, así, mira, así. Ya sé cómo, Mejor me pongo mi mano y está agarrado. No, la mano, dije, la mano. Pero no estabas conociendo todavía. No, por eso, no tiene nada de malo. No. Amigo, así va la cita del Negadín. Los dos tórtolos ahí, mire, checa, si hacen bonita pareja. Díganme en los comentarios si hacen bonita pareja. El chaparro con la Peachy.
Ya pues, Nogadín, no me crees. Mira, desde que veo tus videos estoy enamoradísima de ti. Me encantas. Sí, sí, le quiero, muy pero... guapo. Mira, ¿qué te parece si empezamos a perder? Ya, ya rompimos el hielo ahora. Mira, ay no, qué guapo estás, simpático, te deseo como hombre. Ala, tanto, tanto así ya. Primero nos conozcamos un poquito. ¿Qué conocerte ni qué la chingada? Déjate de puterías, huasteco. ¿Qué hacen caliente de una vez? Pero es que no la conozco bien y aquí estoy. Ya en la cama nos vamos a conocer. Eso me prende. ¿Por qué tienes miedo? No, no tengo miedo, la verdad. Mira, pero ya, dejémoslo. Es que esto es una cita así tranquilita. Hagamos las cosas bien. Por eso vamos a platicar. Mira, primero. No, qué plática, ni qué plática. Las cosas se hacen en caliente, mira. Pierde el miedo. Vamos a un hotelito que está aquí cerquita. Vamos a un hotelito, ¿no? ¿Qué? Como quieren. No, 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 no. ¿Por qué no? Aquí todos bien, mire, aquí está fresco. Ah. Tenemos naturaleza, podemos platicar. No, no eres hombre. Si soy hombre. Entonces demuéstralo. Pero ¿cómo lo veo? Aquí estoy pues presente, no, con usted. Aquí estoy, no, no. Ahí no se demuestra la hombría. En ver, muchas formas se demuestra, pero una de ellas es... ¿Dónde? Ya sabes, pues. ¿Dónde? Allá. ¿Dónde? Allá. Allá en el hotelito. Bien. ¿En el hotel? No, ¿cómo crees? No, no. Desnuditos, tocando tu pechito. No, no, no. A ver, no, mira, no, vas a ver que no. Nunca has visto a alguien como yo. A ver, te vas a enamorar de mí, te lo juro. Pero es que primero tienes que conocernos bien. No, ¿qué conocemos? Ahí nos vamos a conocer, después viene lo demás. Ya pues, chaparro. Por eso, ya le dije. Mira cómo te deseo, chaparro. Primero, primero vamos a ¿cómo se llama? A platicar un poquito. Ah, chaparrito. A platicar, vamos a platicar un poquito, después ya. Las, ay, las cosas. Mira, eso, mira, si no quieres ir a un hotelito, te propongo otra cosa, mira, mira. Tengo un coche. Ajá. No te estoy viendo nada. Por eso, ahí no tengo importa. Un coche, vamos al monte. Al despolarizado. No, no, como crear un monte, no, no. Ahí por el cañón de Sumidero. Le voy a proponer algo, espere, espere, espere. No, mira, ve, no, deja de tanta mamada. Por eso, le voy a proponer algo, mire, escúcheme. Mire, lo que podemos hacer es ir a tomar un cafecito, ¿por qué te pones tan platicar? Romántico, pues, tranquilo. No, un cafecito, no, lo ideal sería un cafecito miedoso, platicar. ¿Te pones miedoso? ¿Qué, no eres hombre? Sí, soy hombre. Barraco, sí, pues. Pero ¿cómo? ¿Qué cosa? ¿Por qué te tapas? Porque sentí que me iba a agarrar. No, no te voy a agarrar nada. Vamos a caminar, vente, sí, caminamos. Vente, vamos a caminar, vamos a platicar, vamos a ponernos de acuerdo para... ¿Qué? Ya pues. Por eso, pero vamos a... ¿Que nunca te han tratado como rey? Sí, la verdad, o sí. O como güey, me sí. Gusta su trato. Es buena onda, es algo aventada, por así decirlo, sí, pero me tranquila. Gusta tu bello. No sé, pero algo de ti, no, 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 mira. Oh, me está arrancando los pelos. Oh. Quiero una raspadita también, me tengo un raspadito, ¿quieres? Sí, por. Sí, por. Vamos, a ver. Dame la mano, ¿por qué eres así? Dame la mano. Sí, ya llegamos al raspado, espérate. Ahí está. Ya ves, tengo un raspadito. No manches, Huicho, güey, anda bien acosada la pichi, güey. Casi encima de mí. ¿Viste dónde estamos ahorita? Sí, güey. Encima de mí, es que güey. Sinceramente, Nogadín, le gustas un chingo, güey. Sí, pero no manches, güey. Si hubieras visto la gran carta que nos escribió para esta cita nueva, la traes loca, güey. No, pero es que, mira, el 2 me... Cuando tuvo la cita, la andaban acosando, pero muy poco a mí, no manches, ya... Mira, ya me estiró mi playera, me arrancó pelos del pecho. Ya te arrancó un chingo. Ya me besó. No, ya hasta el hotel te quiere ya llevar, me quiere güey. Al hotel o al monte, no, güey. Soy la mujer más feliz del mundo. Gracias por el raspado, está muy rico. Mira, rico, este pandita me recuerda a ti, gordito, peludito. Gracias. Mi amor. Oh, mira, Nogadín. Nos sentamos, pues, nos sentamos. No. Yo siempre quería estar así contigo, Nogadín. Me cayó bien, la verdad, es muy buena persona usted. Oye, nos echamos un cruzadito, así como en tus videos. ¿Te late? A ver. Amigos, ha llegado el veredicto de la cita del Nogadín Chaquetín. Ha llegado el final. Es muy intensa esa señora. Demasiado intensa, no sé cómo Nogadín tiene tanta paciencia, pero mis respetos para Nogadín, tiene un gran corazón, es un caballero para mí. Y pues bueno, ha llegado el momento que él decida si es su corazón o no es su corazón. ¡Vámonos! Una gran mujer, güey, una gran mujer. También, entonces, el respeto para cada una de todas las mujeres, un besote. Entonces, vámonos, amigos. ¿Qué no quieres, pues? ¿Eh? Tranquila. No seas miedoso,
Sí. Tranquilo, pa. Le voy a dar un abrazo para que vea. Un abrazo de amigos. No, es donde queda la verga. Amigos. No tengas miedo. El veredicto es... Pues la verdad me cayó súper bien y pues... Me cayó súper bien y va a ser mi buena amiga. No, qué amigo, ni qué la verga. De aquí pues, fue una buena amistad, me cayó súper bien. Esa de toda madre. No, yo no quiero tu amistad, ya te dije. Te di permiso en el trabajo para estar contigo. Te invité a tu raspado. Me quedé toda la tarde contigo para que ahorita me salgas con esto. Pues así son las cosas. Seamos amigos. Aunque yo quería ir al hotel contigo, quería algo serio. Por eso, pero seamos porque amigos. Siempre me han gustado. ¿Qué amigo ni qué la verga? ¡Ah! Le ofrecí mi amistad y mira que me dio una cachetada. Hasta te quedó rojo, güey. Sí, verdad. Luego que tienes barba, eso tienes el paro, sí, ¿eh? Wey. Le dije que seamos amigos, está más grande que yo y pues... Sí, tú, pues, sí, yo ni en cuenta, amigos. Dijiste que una universitaria, dijiste. Sí, es universitaria. Ella va a la universidad también. Va todavía, pero... de la chingada. Sí, es que ahorita se puede estudiar también las licenciaturas, ya que aunque estés grande. Entonces, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó, no te olvides compartir. Suscribirte y activar la campanita para que tengas notificaciones a tiempo de los videos que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo por amigos. Megadín, esta cita me encantó, sinceramente. Está bien, la verdad. No me pareció nada mal la cita, estuvo chida, ¿eh? Me pareció buena persona, pero vamos a ver. Falta la segunda oportunidad del 2Metrin, a ver si, qué onda. Si quieren citas con algún integrante del crew, también dejen ahí bajo la caja de los comentarios quién les gustaría una cita. Nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós. Bye.